Hola. Hola. Café negro, que me alegro. Felicidad. Marichoso. ¿Pero esto qué es? Un programa de tecnología y más. Pues muy bien. Me vuelve loca. Me encanta. La red de Mario. Hola, ¿cómo tal? ¿Qué estáis, gente? Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Me estáis preguntando mucho por redes sociales, en comentarios de este canal. Mario, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? En realidad nunca me he ido. Estoy en Twitch. Twitch.tv/la red de Mario. Y tengo un canal donde subo los directos. Sí. Y hay veces que tengo problemas con la conexión. Y vengo a hablar de ello hoy. Suena un pajarito fuera. Qué gracioso. A ver si sale María Jesús con su acordeón. Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer. Colitas de mover. Chum, 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 chum. Problemas con mi conexión. Pingo 5. Os voy a poner una poquita al día. Están pasando cosas. Estoy remontando de una crisis personal intransferible. Como las cosas de las cartas de hay una cosa que te quiero decir. ¡Oh! Y también estoy teniendo problemas con mi conexión a internet. Sí, no lo sabía. Los que me seguís en Twitch, os recuerdo twitch.tv/la red de Mario. Maravilloso canal de Twitch. Tengo aquí hecho un preguntas frecuentes. La primera de ellas es, ¿te ha llegado la fibra óptica? No. Hoy estamos a 10 de mayo del 2020. ¿No me ha llegado? Fibra óptica en los pueblos. Y otra de las preguntas recurrentes es, ¿qué tipo de conexión tienes? Una conexión WiMAX, no ha variado. Llevo ya bastantes días, se podría decir que los dos últimos meses, con diversos problemas de conexión. Un horror, un drama. Cuando iniciaba un directo, de vez en cuando desaparecía, volaba. Y voló. Y luego volvía. Sin más problema que ese, me voy y vengo. Y por el camino no me entretengo, no me da tiempo. Porque es nada, una mini desconexión y vuelta. Pero lo del viernes, ¿el viernes en qué callo? Espérate. El día 8 de mayo. ¿Qué día? El 8. ¡Marichoso! Pues que no había manera. Que me caía constantemente. El directo iba con retraso. Como yo. Y yo también. Se desconectaba, se volvió a conectar como 40 veces. El chat iba con retraso. Estaba leyendo preguntas que se habían formulado hacía 5 minutos. No iba en tiempo real. No estaba el modo lento activo. Nada. Al final me vi obligado a suspender el directo. Rápidamente se lo comenté al técnico de la conexión a internet, a mi proveedor, al contacto directo. Dicha persona me dijo que estaban teniendo problemas, que no era yo el único y que, bueno, tenían ahí un fallo. ¿Qué fallo era ese? Una antena. La antena que tienen instalada en el pueblo tenía mucho ruido. Y no permitía una conexión estable. Estaba fallando en todo el pueblo. De hecho, el pueblo vecino también tenía problemas. A mí ya se me estaban acumulando todos esos problemas. Porque no podía ser que yo iniciara un directo normal, supuestamente cuando la conexión iba bien, y se me cortara. Aunque fuera un microsegundo, pero se cortaba y eso se notaba. He de decir que llevaba ya un tiempo navegando con velocidad limitada. 3 megas de descarga y 1 mega de subida. Velocidades muy próximas, por lo menos la de subida, a la DSL. La de descarga no, porque la de descarga yo suelo tener unos 17-18 megas con el ADSL. Insisto, no tengo ADSL, tengo una conexión WiMAX. Vale. Y aquí algunos me dejaréis en los comentarios, pues no sé de qué te quejas, si yo tengo peor conexión que tú, pues quéjate tú. Fíjate tú. Yo también me uno a tu queja, pero no me vengas diciendo, es que tú, claro, es que tienes mejor conexión que yo y tú no te puedes quejar. Vale. Está muy feo, ¿eh? Total, que lo del viernes pasado, el día 8, ya fue el apoteosis. No podía hacer directo, se caía cada 2x3, no podía navegar. Se lo comuniqué y le dije, como no me lo arregléis, yo lo siento mucho, pero vuelvo a la DSL. No, por Dios, ¿qué dura es esto? El técnico, súper comprensivo, me dijo, sí, yo te entiendo perfectamente. Vamos a hacer todo lo posible para poder arreglarlo. Mañana me voy para allá, mañana sábado, y voy a ver qué es lo que se puede hacer. Sábado, día siguiente, me puse a pintar la habitación, porque permitidme que os cuente que ahora es el tiempo de la pintura, que ya se va acercando el calorcito, que no es verano, ¿sabes? Que, bueno, se secan las paredes y todas las cosas, así que una poquita de limpieza. Que de hecho ya saqué la ropa de verano, aunque deja un poquito de abrigo porque hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Mientras estaba afanado en la limpieza de mi cuarto, recibo una llamada. El técnico de la conexión. ¿Aló? ¿Aló? Me dice, acabo de estar ahora mismo arreglando la antena. La he sustituido porque tenía muchísimo ruido. He puesto una nueva más potentorra y es súper estable. ¿Cómo que? Arfabo, Mario, apaga el router y tu antena de casa durante 6 segundos. Y luego la vuelves a encender. Y prueba, a ver qué tal va.
El ruido de la conexión todavía suena en ecos. No solo lo apagué 6 segundos, sino que lo tuve como una hora apagado. Yo vine aquí, lo apagué, seguí con mi limpieza, digo, hay apagado, que te reinicies, bien reiniciado, y ya te encenderé. Enciendo la computadora, hago un test de velocidad y el test me arroja valores de 5 y algo megas de descarga y 2,90 y tanto de subida. Y dije, bueno, hasta aquí es lo normal, lo que he tenido de aquí para atrás. Así que entiendo que se habrá arreglado. Voy a subir un vídeo a YouTube en plan prueba de estos archivos brutos que voy grabando a ver qué tal se comporta. Y por el administrador de tareas de Windows voy viendo la velocidad de subida. Me pongo a subirlo y 170K, 72K, que estoy en los 2000. Everybody. Con un modem pedorro. De hecho, el mismo viernes también estuve probando a subir vídeos y tenía esa velocidad. Así no se puede. Así no se puede vivir aquí. Aquí vivimos en un sin vivir. Es más, el último directo que subí al canal de podcast lo tuve que hacer desde el Mobris con el 4G. ¡Upti, justo! Le mando un WhatsApp. Mira, ve, porque esto está a punto más o menos igual, ¿eh? La velocidad de subida está churururu. Se pone a hacer gestiones y al poco rato me dice, prueba ahora. A ver. Vuelvo a probar y veo que la velocidad de subida alcanza picos de 6, 7 megas, se queda un ratito estable y luego cae en picado a 0, 700K, 72, luego vuelve a subir y es como que ahí hay corte. Para subir vídeo, mira, no me importa mucho porque da igual que sea constante o no, pero para videollamada me va a fastidiar por completo. Esto es así. Pasa toda la tarde yo con una zozobra. ¿Zozobra alguna conexión, país? Pues dádmela, por favor. Y ya por la noche me pongo a hacer de nuevo pruebas. Pongo de nuevo a subir un vídeo, es igual, los mismos problemas. Sí, alcanzo velocidades de como de 6, 7 megas, pero luego caen picado a 0, 72K, 700, 0, 6, 7, tal, inestable. ¡Una mierda! Mientras tanto, decidí instalar en mi portátil, en mi antiguo portátil, lo tengo aquí, Kubuntu 20.04. Pues se la voy a instalar, que tengo yo curiosidad por lo del KDE Plasma. Hice la instalación con este Kubuntu a internet y aplico las actualizaciones. Se tenían que descargar. La descarga totalmente estable, a 10 megas. ¡Estupendo! Y yo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Kubuntu sí tiene una conexión estable y yo subiendo vídeos desde mi ordenador no? Voy a hacer más pruebas desde el ordenador. Como estoy con la cosa también de probar Manjaro, digo, me voy a descargar la imagen ISO de Manjaro, pero lo voy a hacer por torrent. A ver qué tal va. Me meto en su página web. Yo todos los pasos los di correctamente. Me descargué el torrent. Lo cargué en QBitTorrent. Es uno de los mejores clientes de torrent que hay. La gente dice, no, el uTorrent, el uTorrent, el QBitTorrent. Tanterao. Lo mejor. Y lo demás, dejarlo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que empieza a descargar a 15 megas constantes. 15 megas constantes, ni un solo corte. He flipado. He flipado. ¿Por qué ahora está yendo bien? ¿Y para subir vídeos me va mal? Voy a probar con otra cosa, con una videollamada. Siempre mirando el administrador de tarea de Windows, la actividad de red. Todo constante. La videollamada, constante. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué locura es esta? Se me encendió la bombilla. Ya sabéis que mi navegador de confianza es Firefox. Firefox Browser. Voy a probar a subir un vídeo con Chrome. Cargo el panel de control de YouTube, me voy a crear, subir vídeo, arrastro como Rosa Benito el vídeo hacia el navegador, Chrome, miro el administrador de tareas, velocidad de subida, 10 megas constantes. ¡No me lo puedo de creer! Voy a probar con Edge Chromium. Mismo proceso, subo vídeo, miro el administrador de tareas, 10 megas constantes. No me lo puedo de creer. Again. Voy a probar con otros servicios, por ejemplo, a subir algo a Google Drive, aunque sea de Google. Todo perfecto en Edge Chromium y Chrome, pero no en Firefox. Que el problema está en Firefox. ¿Qué me dices? Por favor. Dios mío, le voy a dar un sorbito al café porque es que me estoy hasta como emocionando y todo. A ver. Y empieza a pensar, ¿será algo de la configuración de Firefox que está fallando? ¿Algún complemento que esté dendo? Los dendos de las manos. ¡Tanto problema! Probé de todo, restauré Firefox, le quité complementos, hice de todo, absolutamente de todo, y eso seguía dando problemas en la subida. Sin embargo, con Edge, Chromium y Chrome, perfecto. Me voy a poner en contacto con mi querido Los Mochos, que él se conoce todos los intríngulis de los ordenadores y de la tecnología en general, a ver qué me cuenta. Usuario él también de Firefox, a ver si encontramos alguna solución. Dimos mil vueltas. Eliminar el perfil de usuario de Firefox. Todo lo que pudimos probar lo probamos y seguía fallando. Me va a dar
una depresión que no puedo más. Me dijo, métete en fast.com, que es uno de los mejores test de velocidad que hay. Y haz el test en todos los navegadores, a ver qué valores te da. Hago el test en los tres navegadores y sin ningún problema. Es decir, el problema me lo está dando Firefox a la hora de subir un vídeo a YouTube. También me lo daba subir un archivo a Google Drive. ¿Puede ser que el verdadero problema ahí sea Google, que detecte que me estoy metiendo con Firefox en YouTube y penalice a Firefox? ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Porque es muy raro que el test lo hagan bien los tres navegadores y el único que da fallo con la plataforma o con los servicios de Google sea Firefox. ¡Te he pillado con el carrito del helado! ¿Que el arreglo de la conexión estaba funcionando? ¿Que el navegador que estaba petando era Firefox? A lo mejor no por Firefox, sino por Google. A cuadros. Y esta es mi historia, la historia de un youtuber, Twitcher, también, ahora, de pueblo, que necesita una conexión más o menos decente para poder hacer de las suyas en internet, que tiene que pelearse con 40.000 inconvenientes y que, debido a una labor de investigación, no quiero decir que sea ardua, pero bueno, ha tenido lo suyo, ha detectado que, en principio, Google está penalizando a Firefox con su servicio. Demostrado, con papeles. Calígrafo. Mario, ¿quieres decir esto que vas a abandonar Firefox si sigue presentando problemas con los servicios de Google? Evidentemente. Eres muy falsa, tía, por favor. ¡Chao! Si desde Firefox tengo que subir un vídeo a YouTube y me está dando problemas de que no es constante, que está un rato subiendo a 6 megas que ni siquiera llega a 10, como si llega a Edge, Chromium y Chrome, y luego cae en picado a 0, pues me veo en la necesidad de tener que abandonarlo. Pues nada, el ser humano adaptándose al medio. Por cierto, ante estos problemas, ayer llamé a Movistar y contraté ADSL. ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¿Craso error? No, porque curiosamente me ahorro 8 euros en la factura. ¿Cuánto? ¡8! ¡Marichoso! Que estábamos pagando un pastizal en mi casa por tener el teléfono fijo con Movistar, que no lo podemos cambiar por una cosilla. Y contratando a ADSL me sale 8 euros más barato. ¿Voy a tener dos conexiones a internet? Pues es probable. Pero como el ADSL es sin permanencia, si me falla esta conexión, puedo tirar del ADSL. Y todo esto por estar atravesando una crisis personal que no me dejaba pensar con claridad. No te pongas nervioso. Tranquilo, no pasa nada. Que me dure mucho tiempo la conexión como está ahora, que tengo 10 megas de subida y unos 15 de descarga, por lo menos hasta el advenimiento de la fibra óptica. Fibra óptica en los pueblos. Y esta es mi historia, Patricia. Muchísimas gracias por estar ahí, gente. Os colmo de amor wifi creciente con boquita piñonera. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis todas las cosas que tenéis que hacer, lo que digo al final de los vídeos. Pero hoy me despido como en los directos. Besitos, la loli. Mira, se me ha ido hasta la mano y todo al ratón para cortar el transmitir y estoy grabando el local. Tú fíjate, lo tengo aquí metido. Ya soy un streamer. WiMAX es mi conexión. Funciona a ratos y a cachos. WiMAX se cae un montón. Problema de Google con Firefox. Y Chrome usaré hasta que la fibra me instalen. Pausa, porque esto ya se ha acabado, ¿sabes? Que una cosa os iba a decir, que quien dice Chrome dice Edge Chromium. Lo que pasa es que la canción no me cabía, ¿sabes? De esto que tienes que sacrificar un poco la letra porque en el estribillo no cabe, entonces... Y Edge Chromium esa... No pega, ¿sabes? Pero bueno, fibra óptica en los pueblos.